Bienvenidos, soy Rad Villacrés y esto es En el Radar. Iniciamos con toda la información que a ustedes les gusta, la farándula deportiva. Y es que una locura que quieren ver jugar a Lionel Messi. Grandes filas, entradas por aquí, entradas por allá. Créanme que ya se acabaron casi todas. Así como lo escuchan, ahora vamos a ver el siguiente video. Por abajo de la barrera y ya va a ser muy difícil contener esto. Hay gente que está cayendo. Se viene. Hay gente que está cayendo, como decíamos, y se vino el listo. Malón. Atención, porque la gente ya ahí está, rompió está, todas las barreras está, y están corriendo hacia la boletería. Lo que decíamos que iba a pasar, claro, pasó, claro. Finalmente está pasando en este momento. Bueno, los primeros cinco fueron caminando. Sí, con la sillita, fíjate cómo pasan con todo. Porque ahora se tiene que aproximar no, más tranquilo de lo que yo creía. Sí, pero de todos modos no deja de ser peligroso que bueno, que tiren la valla. Bueno, Luis. Esta es el primer grupo, ¿no? No es que vienen de sí, afuera este es apenas todavía. El primer grupo que ahora se va a encontrar con No, estos ya eran las personas que estaban que habían ingresado hace aproximadamente una hora y en instantes cuando se acomoden las otras personas que están corriendo hacia la boletería, caminando también, en algún momento se les va a permitir el ingreso, pero ahora, digamos, la acumulación de gente que teníamos a 10 metros lo tenemos acá, a 3 metros, mientras bueno, la policía les indica que tienen que quedarse en este lugar. A ver, movete tranquilo, Luis. Ya volvemos con vos allí a San Juan. Qué fenómeno social, ¿cómo, qué fenómeno social que estamos teniendo? Estamos presenciando, sin exagerar, habrá que profundizarlo seguramente con especialistas, si a alguien le interesa. Pero hacía muchísimos años que en la Argentina no se provocaba un fenómeno social como el que genera esta selección. Y seguimos con más información y ahora vamos a hablar de Neymar Jr., quien le cumplió el sueño a un niño de 9 años, un hincha de él, Dios mío, hubo lágrimas, hubo todo en este encuentro maravilloso y un gran gesto, obviamente, de Neymar Jr. Veamos. ¿Tú? ¿Tú feliz? Senta aquí. Senta aí. E essa camisa de trechão aí? Hã? Toda a camisa aí está assinada pelo jogador também, tá? Tá bom, beleza? Tá com Deus, tá? Y ahora nos vamos con el tenista serbio Novak Djokovic, porque él saltó, gritó, hizo de todo al enterarse que Serbia ya tiene un puesto ganado en el Mundial a Qatar 2022. Vamos a verlo en el siguiente video. Y ahora nos vamos con nuestros guerreros de la tricolor. Vamos a ver en el siguiente video cómo se divierten en la casa de la selección. Y es que después de este partido con Venezuela, también tienen que tener su tiempito libre. Así que veamos. ¿Qué es una película esa vaina o qué? ¡Esa!
Sin duda alguna, se ve la buena química que tienen entre ellos y el compañerismo. Y chicos, esto fue En el Radar.